Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tenedor Libre. Esta vez ya nos fuimos a la cultura oriental y para eso hemos llegado acá a mi Sushi Rolls para comer el mejor sushi acá de San Javier. Así que acompáñenme porque vamos a conocer este local San Javier y nos vamos. Ya estamos aquí dentro del local en mi Sushi Rolls porque yo quiero conocer la historia de este local. Bueno, ya he comido sus productos, pero quiero saber cómo partió ya esto. Y para eso tenemos a nuestro invitado estrella, Leopoldo Flores. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mira, nosotros ya tuvimos la oportunidad de conversar un poquito fuera de cámara. Pero yo quiero que la gente conozca cómo partió esto. ¿Cómo partió el local? Porque sabemos que es muy importante no solo comer este sabroso sushi, sino que saber cómo partiste tú en este local. Es una larga historia, la verdad, Francisca. Tenemos tiempo, no te preocupes. Bueno, el local partió hace 6 años atrás. Empezó en realidad por una necesidad. Comenzamos trabajando desde la casa porque necesitábamos generar ingresos. Fue una etapa complicada dentro de la vida. Entonces resulta que en ese entonces con mi señora comenzamos a ver de qué forma podíamos generar ingresos con los cuales nosotros pudiésemos vivir de forma tranquila. Y fue así como comenzamos con este proyecto de Mi Sushi Rolls, tomando un local que yo había tenido con anterioridad y ahí tenía una cartera de clientes mediante las redes sociales, en este caso Facebook. Ya. ¿Ya? Entonces ahí yo tenía cierta cantidad de gente en esa red social y me aferré a ello y con eso comenzamos trabajando desde la casa. ¿Te permitió como en el fondo tener como una especie de base de datos ya para partir con tu emprendimiento? Exactamente. Claro. Claro. Al tiempo de empezar a trabajar desde la casa nos dimos cuenta que teníamos gran demanda de pedidos. Teníamos harta gente que nos hacía pedidos, en este caso por WhatsApp. ¿Y qué hicimos? Comenzamos a buscar un local. Con los pocos recursos que teníamos y que habíamos logrado juntar en ese entonces, buscamos un local y bueno, llegamos hasta acá. En este espacio que estamos ahora ubicados, este es un espacio que no estaba dentro de lo que nosotros arrendamos inicialmente. Comenzamos con un local muy pequeño, que es el acceso, digamos, al local que tenemos hoy en día. Y de ahí empezamos a crecer de a poco, con harto esfuerzo, la verdad, Francisca. Trabajamos muy duro durante por lo menos 3 años. Te quiero decir que durante 3 años no tuvimos vacaciones. Contabas que tú trabajabas de luna a lunes prácticamente ahí. Sí. Para poder, porque sabemos que cuando uno emprende, es así, po. Tiene que ser de luna a lunes hasta comenzar a ver los frutos. Es complicado, sí, sí. Es complicado, pero la verdad es que siendo perseverante, todo se puede lograr. Hoy en día ya tenemos, como te decía inicialmente, ya llevamos 6 años funcionando acá en San Javier. Tenemos nuestra gente que nos sigue a diario, tenemos un buen equipo de trabajo que nos ayuda, una persona que se encarga del local, de administrar, de ver todo el tema de las adquisiciones, de las compras. Me hace recordar esta conversación de cuando comenzamos y comenzábamos trabajando y comprábamos 3 kilos de arroz, que era lo que ocupábamos en el día. Y aparte porque no teníamos para comprar más, o sea, había que comprar el arroz, había que comprar el queso, el pollo, camarón, salmón y un sinfín. El nori, todo lo que conlleva armar un rol de sushi. Y el presupuesto, como era tan reducido porque no teníamos más, me lleva a recordar ahora en esta conversación, como te digo, esos momentos. Hoy en día ya podemos comprar en cantidades más grandes. Tenemos nuestro acopio, nuestro bodegaje de los productos que utilizamos. Y contento, feliz porque la gente nos sigue, la gente está conforme con nuestro producto. Como se puede ver acá en las imágenes, tenemos buenos productos para que la gente pueda disfrutar. Estas son algunas de las variedades que nosotros tenemos y nada, feliz, la verdad. Eso es lo bonito, es que gente, si ustedes supieran, sintieran el aroma que siento yo acá, o sea, la presentación, todo, o sea, aquí ustedes se van a ir a la segura con un sushi de calidad. Definitivamente, si usted está buscando calidad, rapidez y buen sabor, este es el dato que yo esta semana le tengo preparado aquí, mi sushi rolls aquí, como dice mi buen amigo Leo.
Oye, pero cuéntame, porque sabemos que es una historia de esfuerzo, de perseverancia, pero también hubo momentos muy complicados. Entonces, ¿cómo lograste manejar eso? Porque sabemos que hay días de frustraciones, días en que las cosas no salen como quieren, y eso muchas veces lleva a desistir a las personas de continuar con su emprendimiento o sueños. ¿Cómo lograste manejar eso? Porque me imagino que no fue fácil para ti, como para nadie. La perseverancia yo creo que es la clave para poder llegar al éxito. Recuerdo, como te comentaba adelante, momento en cuando nosotros partimos con este local, abríamos y pasaban horas que no entraba nadie. Sin embargo, el local tenía un horario determinado de cierre y no nos íbamos hasta que se cumpliese ese horario. Recuerdo que era a las 12 de la noche. Entonces nosotros, aunque no tuviésemos pedido en un rango de cierta cantidad de tiempo, de todas formas nos manteníamos hasta ese horario. Por si algo picaba. Por si algo picaba, claro, por si algo caía. Y con el tiempo resulta que sí empezó a picar de a poco y empezaban a llegar pedidos más tarde. Y así ya ahora con, después de todo este tiempo, hay mayor fluidez y también se nota en los horarios que la gente más pide, que es el horario de 11. ¿Te fijas? El horario de la comida. Entonces ahí de repente se nos genera hoy en día una cola no menos importante en cantidad de pedidos. Los chiquillos en la cocina se la juegan al máximo tratando de tener mayor fluidez, te fijáis, para que los pedidos puedan ir saliendo más rápido y puedan llegar a sus casas mediante el sistema de delivery que tenemos nosotros acá. Tenemos dos personas que nos ayudan con el tema de los delivery. Así que si se pillan por ahí a un muchacho en moto o a un muchacho en un autito blanco, Sí. Son de acá, por favor, abran paso y déjenlos pasar que va la comida hasta sus casas. Y la comida tiene que llegar a la casa porque con el hambre de los chilenos no se juega, señor. Así que si el pedido es para mí, menos, porque a mí me pillan con hambre, yo no soy tan simpática como veo en pantalla. Eso nomás les digo, ¿ya? Así que cuando se vayan al Bicentenario, por favor, no los detengan, ¿ok? ¿Entendido? Ah. Oye, ya volviendo a la normalidad, porque soy muy disperso, me gusta la talla. También tuvieron dos épocas súper complicadas en estos 6 años que tienen que ver una con el estallido social, que igual fue complejo, y la pandemia. ¿Cómo han enfrentado esos dos periodos que más encima estuvieron súper juntitos? Yo creo que fue meses de diferencia entre uno y otro hito. Claro, uno nos llevó al otro. Claro. En definitiva no hubo tiempo de por medio. La verdad, Francisca, es que durante el tiempo de pandemia no nos vimos muy afectados. La gente siguió prefiriendo nuestros productos, nosotros seguimos trabajando con los permisos correspondientes que había que pedir para los chiquillos, para la gente que colabora acá con nosotros, el pase de movilidad, el tema del toque de queda, que había que sacar un permiso especial, claro, para que se pudieran trasladar hasta sus casas después del horario de trabajo. Entonces, con todas esas situaciones y esos permisos que el Estado, por el estado de catástrofe, los pedía, nosotros los sacábamos a través de la comisaría virtual y pudimos seguir trabajando con normalidad. La verdad es que la gente comía más en pandemia. No, sí, te creo. Te juro que la gente pedía mucho. Mucho, yo no era mucho, así. Mucho. Esto es pandemia. Ah, no, pero igual esto es cuerpo. Yo todos los capítulos digo que este cuerpo no se encuentra en cualquier lado. No, loco. Este cuerpo así es trabajado. Años de... Hay inversión. Hay inversión. Pregúntale después a uno de tus trabajadores cuando él me conoció así, desabría, como pollo. No, yo tuve que invertir en este cuerpo. ¿Qué cirugía? No, mija. Esto es comida. Harto sushi, sí. Oye, tu equipo de trabajo, porque sabemos que aquí partieron poco. ¿Con cuántas personas trabajo? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo el ambiente entre ellos? Me imagino, yo vi en la cocina, amigable igual, pero cuéntame un poco sobre tus trabajadores también, porque es importante que la gente sepa quiénes son las personas que te están apoyando en esto. Mira, acá nosotros, cuando comenzamos a trabajar, trabajábamos dos personas. Yo era una de ellas. La otra era una persona que trabajaba en cocina, entonces yo me preocupaba de atender la caja, me preocupaba de publicar por redes sociales, de ver el tema de contestar pedidos por WhatsApp y todo lo demás. Con el tiempo ya necesitamos un ayudante de cocina, porque no daba abasto la persona que estaba sola. ¿Te fijas? Entonces ahí comenzamos con un ayudante de cocina y la mayor cantidad de personas que hemos tenido trabajando acá han sido 14 personas en distintos turnos.
algunos... No, pero 14 puestos de trabajo igual, aunque sean distintos turnos. Lo que pasa, Francisca, es que yo soy de la metodología de que quien quiera trabajar y quien necesite trabajar, acá hay pega. Si fijáis, yo le doy pega. Y así de simple. O sea, usted quiere trabajar, usted necesita trabajar, tiene ganas de trabajar, sí, pero no sé nada de sushi. Llega gente y dice, yo no sé nada de sushi. No hay un inconveniente para nosotros. Acá nosotros le enseñamos desde cero. Y es como lo hemos hecho con muchas de las personas que han llegado acá. Entonces, también hay gente que llega y dice, ¿sabes? Lo que pasa es que yo estudio. Y mi horario me complican, pero necesito la pega. ¿Te fijáis? Y aquí accedemos nosotros a ver el tema de los horarios que tiene de estudio y de los días que le quedan disponibles y que ellos quieren y pueden trabajar. Lo que pasa es que es por un tema, yo creo que va conmigo. Yo no nací en cuna de oro, vengo de una familia de esfuerzo, de sacrificio, y yo también me vi en su momento la necesidad de trabajar y estudiar, porque mis viejos no tenían la situación económica para decirme, hijo, ¿sabe qué? Vaya, estudie, necesita plata para materiales. Claro, para nadie nos pagaban esas cosas. O de repente te quieres pegar un carretito con tus amigos, tus compañeros, también. ¿Cachai? Y no tenés tu lucas, y bueno, yo también tuve que trabajar y estudiar. Somos bien flexibles con eso en realidad. La idea es, de este local, con la gente que trabaja en general, es mantener un buen ambiente de trabajo. Un ambiente armonioso, buena onda, los chiquillos. Digo los chiquillos porque la mayoría de la gente que trabaja acá con nosotros son gente joven. Son, sí, eso yo, me he fijado yo. Exceptuando yo, que yo ya dejé un poco la juventud. No, nosotros somos jóvenes, mira, vitales, esconde las caras. No, pero somos personas vitales, o sea, somos jóvenes, puro joven aquí. El muchacho que hoy en día está a cargo de administrar el local es súper joven, tiene como 21 años, creo. Y nada, pues está toda la confianza depositada en él. Imagínate, una persona de 21 años trabajando a cargo de gente. Claro. ¿Y cómo consiguió eso? ¿Cómo llegó? Jerónimo se llama, el jovencito. ¿Cómo llegó a conseguir eso? Fue, el Jero es uno de los ejemplos que yo te digo que nosotros compatibilizamos estudio con trabajo. El Jero necesitaba en su entonces trabajar, pero estudiaba. Y nos apoyaba algunos días de la semana y trabajaba los fines de semana también. ¿Puedo detenerme a hablar de Jerónimo, por claro, favor? Yo por quiero supuesto. Hablar de mi amigo Jerónimo. Les voy a confesar, yo Jerónimo lo conozco desde muy pequeño, soy muy amiga de su familia. De verdad, yo soy también testigo de cómo Jerónimo se ha sacado la mugre por salir adelante. Un bombón, 21 años, 1,80 m, no, pero de verdad, es un 7 de personas. Si ustedes vienen, van a recibir también la mejor atención. Entonces, Jerito, 10 puntos para ti. ¡Mua, cariño, te adoro! Oye, Jero. Fran, ¿lo puedo llamar un momento? Obvio, ¿no? Jero, ¿podemos, Jerito, director, lo podemos llamar un segundo? ¿Qué me dice que sí? Jerito, venga para acá. La magia de la televisión. La magia de la televisión, justamente. Acá está el muchacho. Jerito, no, mire, pásese, véngase para acá mejor. Yo le voy a prestar mi micrófono porque saben que yo voy a ser egoísta. Hoy día yo me voy a llevar el Jerito. Muy bien. Venga para acá, mi Jerito. Mi niño, ¿cómo está? Muy venga, bien, apegues a mí, sí. Nomás estamos ahí, estamos los dos como sin COVID, sin nada. Sí. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando aquí? Wow. Harto años llevo trabajando aproximado 3 años. Empecé part-time. Como decía mi jefe, teníamos un acuerdo. Yo estudiaba, yo lo ayudaba y viceversa. He pasado por todas las pegas aquí. Yo soy como el comodino, el Joker. Yo me autodenominé Joker porque no sé. Empecé. ¿Aprendiste a hacer de todo? Sí, aprendí a hacer de todo. Trabajé en cocina. ¿Hasta hace el sushi? Sí, pues. Empecé en cocina, después me metí a caja porque yo soy bien puntudo. Me gusta así como andar ahí. No sé, aprendí caja y un día. No teníamos repartidor. La cosa y saliste a repartir. Sí, salí a repartir, había una bicimoto, una bicimoto más chica que yo, o sea, no sé qué parecía, pero no sé, volaba por las calles de San Javier. ¿Le hiciste a todas? Sí, a todas, y ahora soy repartidor, cajero y cocinero. Y bueno, ahora administro el local, tengo a cargo en estos momentos como 9 personas, 9 personas exacto. Bueno, doy la vida por mis trabajadores, o sea... Eso. Sí, busco los intereses de ellos, los de mi jefe, o sea...
tratamos de agrandar el local, estamos buscando otros proyectos. Ya te estáis sindicalizando ya. Mira, ¿sabes qué te voy a decir algo, Jerónimo, no? Mira, sí. Yo a ti te adoro, pero sabes que el tiempo de televisión vale oro y mi hambre también. Sí. Entonces, ¿por qué mejor no me invitáis a comer algo, a prepararme algo? Vaya, ahí servimos. No, pero es que yo quiero saber cómo se prepara. Ah, sí, igual le puedo mostrar una cocinera. Listo, sí, ya, vamos. Entonces, ¿te parece si nos preparamos? Vamos a una pausa y ya seguimos con la preparación del sushi. Sí, no hay problema, vamos. Excelente, entonces, por favor, vayan a preparar su pisquito sour, lo que sea, vayan al baño, da lo mismo, prepárense porque ahora vamos a ver cómo nos preparan el sushi aquí en Mi Sushi Rolls. Y ven, ya estamos pero listas de vuelta aquí en el segundo bloque de Tenedor Libre porque ya va a comenzar mi parte favorita, que es cuando nos introducimos a la cocina y esta vez cambié a mi amigo Polo por alguien muy especial que les comenté en el primer bloque, que es mi Jero, que ya está con su champiñón. Está listo. Jerito, vamos a aprovechar porque obviamente estamos en full horario de trabajo, entonces vamos a empezar a sacar pedidos. Cuéntame, ¿con qué vamos hoy día y qué es lo que... Ya, mira, tengo que hacer. Yo me llegó una comanda, sí, me llegó una comanda bien grande. Ya, eso, tengo, generosa, sí. Siempre, por ejemplo, tenemos un avocado chicken, envoltura en palta, un tori roll, que son California, sésamo, nori, tengo hand rolls y rollos fritos. Perfecto. Miren, aquí podemos ver, Jero, él tiene todo el mise en place. El mise en place, correcto. Estoy aprendiendo términos culinarios, listos para comenzar. Y ahorrar tiempo. Comencemos entonces para que el pedido comencemos. Salga luego. Vamos, sí. Entonces. Siempre empezamos por los fritos, porque es más rápido, o sea, ocupamos la freidora y después empezamos a hacer los rollos fríos. Ya. Nosotros trabajamos en las mañanas, avanzamos en envoltura en palta y en queso. Qué entonces, rico. Bueno, empezamos con dos hand rolls de camarón y uno de pollo que tenemos en frito. Oye, tú eres un balazo, todavía me acuerdo con Rodrigo, con tu hermano, sí, que es mi mejor amigo, cuando preparábamos nosotros el sushi, nos demorábamos como 10 horas solamente en ponerle el arroz al nori, eso nomás te digo. Sí, ya. O sea, con mis compañeras, o sea, siempre compito con ellas, o sea, ahora me ganan, sí. Bueno, sí. Las es chiquillas que, tienen es que más ritmo. Son maestras las chiquillas, po, obvio. Sí. Ya, son. Le ponemos el quesito crema. Correcto. Perfecto. Tengo ¿y ahí? Dos, sí. Después avanzamos con el relleno, que tengo dos hand rolls, un hand roll de pollo y dos ¿ya? de camarón. Pechuguita de pollo. Pechuguita de pollo que se cuece ahí. Mira qué cosa más buena. La cocemos con soya siempre. Oye, generoso. Sí. Es bien generoso. Aquí. Dato para los que viven y disfrutan la buena mesa como uno. Harta generosidad acá. En los productos, los sushi que se van armando. Esa es la idea. Ya, entonces, Jerito, estos todos van a ser fritos, ¿cierto? Todos estos son fritos. Ya. Correcto, entonces ocupamos las tirillas. Las tirillas siempre van usadas, o si no se pega el arroz a las tirillas. Ah, ya, eso es técnica secreta. Sí. Ya no te, un consejo ahí para los que quieren preparar sushi. Eso, que no se pierda nada. Nada, todo va en el rollo. ¿Ven? En vez de sacarlo, Jerito lo aprieta ahí, le da ahí para que quede todo el pollito adentro. Oye, Jerito, cuéntame, ¿desde cuándo te dio el amor por el sushi? O ¿cómo te dio? Porque yo sé que tú cocinabas y sí, te gusta el tema de la cocina, pero ¿cómo llegaste al sushi? Me gusta comer, pues. Todo, o sea, todo. Pero, yo creí que... Sí. Sí. Me gusta comer, entonces, no sé, aprendí. Tengo, simple, no está bien. Tengo un primo que empezó con esto. Los tíos están orgullosos de ti. Sí, tengo un primo que aprendió él. Ah, sí. La cosa que un día estaba, era niño, o sea. Era más lolo. Sí, pues lolo. Me dijo, vamos al sector de batido. Ya, permiso. Pasemos entonces. Esta es la parte entretenida. Sí, ahí por ejemplo colocamos el rollo en el batido. ¿Ya?
lo pasamos en panko, lo tiramos hacia el lado. ¿Y con eso ya está listo para después freírse? Sí, lo apretamos un poquito para que el panko no quede tan... Que quede en el panko y no se salga. Sí, correcto. ¿Viste, tijerito? Si yo pongo atención, yo prendo el permiso. Entonces apretamos un poco los rollos, tampoco tan apretado, porque si no se forma como una capa, como una masa. No, se para darle un toquecito nomás. Sí. Y cuando se forma la masa no queda muy crocante. Perfecto. Correcto. Y después los tiramos a la piscina. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo tiene que estar ahí? Un minuto. Es solamente, un minuto, claro. No mucho. Permiso. Mientras queda más doradito, queda ahí. Correcto. Porque, miren, ya lo saben, o sea, esto tiene que ser calentito, tiene que ser crujiente. Y el aceite bien caliente, ¿cierto? Eso tiene que ser, es importante también. ¿Cómo? El aceite tiene que estar bien caliente. Sí, el aceite... Eso, otro. Ocupamos... Ojo, tiene que estar bien caliente porque... 173 grados está el aceite, siempre. Me encanta. Permiso. Técnico. Sí. Vaya nomás. Eso, déjeme a mí rellenando. Sí. ¿Te cuido yo aquí? Sí, por favor. Mira, eso ya, yo te cuido. Jero, se quemaron ya. No, sí. Ahora buena. No, pero se dan cuenta, o sea, Jerónimo se demoró esto en armar estos sushi que son fritos y que no, ya tienen que salir calentitos. Ah, pero miren, ¿tenemos otra cosa acá o qué? Sí, como te dije. Pero más sorpresa, vamos. Como te dije, avanzamos. En la mañana se esto hacen no se envolturas. Se hacen envolturas en palta y en queso en la mañana, se avanzan. Ya, ¿cuál vamos a hacer ahora? Un avocado chicken. Ya, es espalda la boca. Es el avocado siempre espalda. Sí. El avocado chicken trae pollo, cebollín, envuelto en palta. ¡Oh, qué rico! Sí. Pero acá la persona, el cliente, ¿ya? Nos pidió sin cebollín, entonces solo pollo, queso, crema. No sabe nada de lo que se está perdiendo. No sabe nada. Cebollín es lo mejor, siempre es lo mejor. Échale cebollín, así me lo como yo después. Bueno, después lo hacemos uno. Pollo tiene que ser generoso siempre. Si él lo desprecia, yo me lo como. Total, esa es mi pega aquí hoy día. Come. Correcto, entonces. El relleno tiramos hacia atrás, después giramos. Ya. Y ahora tú me vas a enseñar la técnica de cómo poner la palta y en no el poner rollo. El intento. Bueno, así. No porque... es tan difícil, o sea. Pero para mí esto es un mundo de posibilidades. Sí. Estamos explorando en esto. Te invito a trabajar, te invito a trabajar. No, yo invítame a mirar. ¿Va a degustar? No, sí, obvio. Como te dije, aquí ya la envoltura está lista. Ah, perfecto. ¿Ustedes lo tienen listo? Sí, tenemos lista la envoltura. Bueno. Sí, porque igual implica tiempo. Sí. Hacer una envoltura en palta. Ya. Bueno, y la gente, o sea, tiene mucha hambre, entonces nosotros no podemos jugar con el hambre de los clientes. Eso, me gusta, un correcto. Visionario, mi niño. Sí. No se juega con el hambre. Con de el la hambre, gente. Después la gente se pone mañosa. Después colocamos el rollo en la envoltura en palta. Ya, al medio. Al medio, perfecto. Correcto. Se gira, se aprieta un poquito. Pero una apretada así. No mucho, porque suavecita, suavecita. Claro. Correcto, y ahí está envuelto en palta. Mira. Correcto, después seguimos. Ahí está la técnica, oye. Lo dejamos ahí por mientras, para que se enfríe un poquito. Eso. Sí. Sacamos nuestros rollos de la piscina. Vamos para allá entonces, vamos a sacar los rollos de la piscina. Ahí están listos, los dejamos un poquito ahí. La freidora siempre está caliente, entonces esto está muy caliente, mantiene la temperatura. Ah. Sí. Bueno, eso permite también que lleguen calentitos. Calentitos, sí. Jamás me ha llegado un tempura frío. Ahí está la explicación de por qué. Correcto. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos dos California. Los California pueden ser en sésamo o en ciboulet. Aquí el cliente nos decidió que él... Dice California Evi. California Evi, sí. Tengo... Aprendí a leer, cabros. Sí. Tengo dos rollos en sésamo. Ya, sésamo. Los dos California son perfecto. En sésamo. Que es un Tory Rolls y un California Evi. Mira, yo sé que tú te estás haciendo apropiación cultural ya, pero yo no entiendo, sí. Explícame eso. Tori, Nori, Evi... Son nuestros nombres de nuestros rollos carta. Ah, ya. Sí, son nombres de nuestros rollos carta. Me encanta, sí. ¿Ven? Sí, estamos preparando una carta nueva, o sea, para abarcar más hacia el público, ¿en serio? Sí. ¡Qué bueno! Sí, no, secreto. ¿Hay una fecha tentativa como para lanzarla ya? Sí, el primero de octubre vamos a estar con carta nueva. ¿De noviembre? O sea, ¿no será primero hijo? De noviembre, sí.
Yo dije, Yura, ¿qué pasó? Ya, es que primero noviembre. Me quedé en septiembre, que me gusta septiembre. Oh, ¿te gusta septiembre? Sí, septiembre. No te conoceré yo, pajarito de Dios. Pero un buen mes, señor director, ¿a usted le gusta septiembre? Sí, sí. Un bonito mes, ¿cierto? Empieza a salir el solcito, las fiestas patrias, sí. la sed, el hambre. Sí, el sol. La primavera, todo. Sí, todos los pajaritos. Un Terry Rolls trae pollo palta. Ya. Permiso. Tenemos palta picada. Tenemos paltita ahí. Sí. Hoy de verdad es súper generoso. Sí. Tiene harto relleno, me gusta. Me gusta. Sí. Me asusta, pero me gusta. Ah, Bencita, aparte de ser buena para comer, soy cantante. ¡Ella! Buenísima, buenísima cantante. ¿Vieron los karaoke de la Cenita Balmaceda? Finito salieron bajo bandas. Ya. Los karaoke la señorita Balmaceda le mandó. Sí. Ella se roba la película siempre. Sí, sí. No, yo siempre protagonista. Protagonista yo siempre total. Plato fuerte, nunca acompañamiento. Sí. ¿Ah? Yo no era nada entrar, era el plato fuerte yo. Oye, Jero. Dime. Ya, y por ejemplo, este pedido, ¿para dónde se nos va? ¿Quién va a ser el afortunado que nos va? Este pedido se va a la caletera, por la revisión técnica, por ahí, cerquita. Ah, perfecto. Ya sí. Vamos a mandar entonces este pedido. La persona que vea esto es muy afortunada. Sí. ¿Quién iba a pensar que, miren, toda esta cantidad de ingredientes puede quedar compactado en esto? Rollo, en esto, así. Sí. Para que vean entonces la calidad de estos sushis que en el fondo traen harto relleno y no es puro arroz como dicen. No es puro arroz, o sea, esa es la idea. El arroz se siente tiene, sí. Y en el camarón, la palta, el queso, todo ahí. Todo, todo. Y eso me dijiste que son envueltos en sésamo. En sésamo los ¿dónde dos. ¿Dónde está el sésamo para ayudarte? ¿Dónde está el sésamo? Aquí, no. Aquí está. Por ejemplo, tú, o sea, ¿le puedes echar encimita? Pero... ¿Sí? Con confianza. Con confianza. Sí. Sésamo no se pega. ¿Ahí está bien? Sí, bueno. Sí, mira, yo te voy a hacer permiso. Ah, ya, enséñame la técnica culinaria. Lo empezamos ahí. Este está muy chiquitito, lo edito. ¿Te gusta más grande? Sí. Ah, lo vamos girando. Sí, lo vamos girando. Ah, ya, y sin problema, o sea, sin problema. Miedo. Sin miedo. Ya, sin miedo. Así colocábamos el rollo muy cubierto de sésamo, pero después descubrimos que no quedaba muy bueno. Era muy invasivo. Ya, estoy lista. ¿Estás lista? Estoy lista. Ya de cubrí ejemplo, todas las caras de... Ya, adelante. ¿Y ahora? Lo apretas para que el sésamo se uniera al rollo. Ah, para que se compacte. Sí. Ya, yo encuentro que me quedo perfecto. Perfecto. La diosa. Sí. Ah, cabrón. Para dejar currículum. Ya. Perfecto. Le vamos a preguntar a Leo si me recibe. Claro. Eso. Sí. Escucha las voces. Desde el inframundo que dicen que sí. Oye, deja de atravesarte, si yo soy la protagonista, Jero. Ah. Vamos a pelear protagonismo. Sí. Ya saben entonces, ¿ah? Estos próximos días quizás yo deje de trabajar en Canal 30 y me venga a preparar sushi. ¿Qué les parece? Alimentar a que llegue yo ahí en bicicleta a dejarle. No, mentiras, cabrón, si voy a sacar licencia, lo juro. ¿Ah? ¿Todavía no sacas licencia, mujer? No, Jero, todavía no saco licencia. Ya, pero ahora sí, me prometí que de aquí a diciembre lo voy a lograr. ¿Con qué vamos ahora? Ahora vamos con un... Tenemos California Ivy, hecho los ferros pollo, tenemos sake nori. Sake nori, sí. Ya. ¿Qué es el sake nori? Sake nori lleva camarón, palta. Rico igual. Rico, sí. El nori, rico, buena onda. Me siento como el de caso, rico, buena onda, oye. Lleva camarón, palta. Sí, sí sé. lo que pasa, señoras y señores, que tenemos voces aquí también, porque obvio, aquí no estamos solos. Están los dioses de la alimentación y creo que está más cerca de lo que yo creo. Siento el ki. Siento el ki. Aquí leíto. Ay, Dios mío. Comenzamos. Ya, más paltita entonces. Más paltita, sí, sí. No, disculpa, el saque lleva. Sí. Lleva palta. Ya. No estoy tanto en cocina ahora. Oye, no, de verdad, Jero, te estáis luciendo, ¿ah?
Miren, las chiquillas aquí son las maestras de la cocina, pero el Jero hoy día se la quiso jugar por el equipo y ponerse la camiseta. No, la camisa. La camisa, sí. La camisa. Y ya comenzar a hacer estas preparaciones que de verdad la van a disfrutar mucho donde se vayan. Y más pedidos, miren, el Leo allá está con todos los pedidos ahí. ¿Cierto, Polito? Así es, aquí le vamos a ir dejando más pedidos. Pobre Jero. Llévenme para la casa, no, por favor. No, mira. Oye, yo creo que voy a hacer algo para dejarte tranquilo cocinar, porque yo creo que uno cuando está así tiene que hacerlo tranquilo. Sí. ¿Te parece si ya dejamos hasta aquí? Porque ya nos enseñaste todo, ¿cierto? Para que termines de cocinar tranquila. Te puedo mostrar el pedido. Mostramos el pedido. Es la magia de la televisión. Miren, aquí está el pedido que preparamos con Jerónimo, que está pero a punto de irse, y yo se lo voy a entregar a usted en sus manos, caballero. Gracias, Francisca. Esto gracias. Fue lo que preparamos, porque sí, yo le eché ahí el sésamo. Sí, claro. Así que sí, yo también aporté mi granito de sésamo, no arena, de sésamo. Bueno, Francisca, este pedido ahora espera que llegue uno de los repartidores, claro, que anda en ruta entregando otros pedidos a nuestros clientes. Apenas llegue, ¿verdad? Lo toma y lo lleva al lugar de destino. Y se va, pero derechito para allá. Exactamente, para que llegue calientito y la gente lo pueda disfrutar. Efectivamente. Oye, primero que todo, quiero darte muchas gracias por aceptar la invitación, por dejarnos entrar a tu cocina. Sí, no hay problema. Por aceptar que Jerónimo nos enseñara cómo hacer el sushi. Pero quiero que este espacio sea para ti. Entonces quiero que tú digas ahora en la cámara dónde estás ubicado, número de teléfono, cómo te pueden pedir el sushi, todo. Desde ahora ya la cámara Francisca, es toda tuya. Oye, antes de lo que me acabas de mencionar, agregue lo que quiera. Contarle a la gente que Jerónimo en realidad no trabaja en cocina, sino que él fue quien hizo el tema de la preparación del producto para que pudiese estar grabado para el tema del programa. Generalmente en cocina hay 3 personas trabajando para que puedan salir los pedidos con fluidez y puedan llegar a la casa de los clientes que tanto esperan su pedido. Claro. Usted sabe que un cliente con hambre deja la escoba. No, yo soy peligroso. Una de esas, por eso te lo digo. No, sí, de verdad, Jero. Porque como decíamos al inicio, Jerónimo es el Joker. Entonces, él se quiso poner la capa porque las chicas también estaban con mucho trabajo, estaban haciendo otras cosas. Así es. Entonces, obviamente, por temas de programa, él quiso cooperar con nosotros. Muchas gracias, Jero. Y a ti también, como no, te vuelvo a reiterar, a todo el equipo, las gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, le cuento a la gente, nosotros estamos ubicados en Avenida Balmaceda 2087, casi al llegar a la esquina de Pedro León Gallo, tenemos una terraza exterior, no tienen cómo perderse, funcionamos de lunes a lunes, ya trabajamos todos los días de la semana, aperturamos nuestro local a las 12 del día, sin embargo la gente llega a trabajar antes por un tema de preparación. Claro. Ya, pero nosotros comenzamos a tomar pedidos, a trabajar desde las 12 del día. La atención comienza al mediodía. Exactamente, sí. Comienza el mediodía y terminamos a las 12 de la noche. Eso. Sí. Tenemos, buen turno. Tenemos 2 turnos ahí trabajando para poder tener todo lo que la gente necesite. ¿Número de teléfono para hacer los pedidos? Recomendación, más que llamar, yo le recomiendo a la gente, exacto, enviar un WhatsApp. Es el +569-7861-4778. Ese es nuestro número de WhatsApp en donde tomamos los pedidos a nuestros clientes. Le enviamos la carta por digital, donde ustedes puedan ver, ¿verdad?, la variedad de productos que nosotros tenemos y así puede realizar y agendar el pedido para luego poder llevarlo hasta su domicilio. O también para retiro, como guste el cliente. Efectivamente. Te cuento que para los clientes tenemos variedades de forma de pago. O sea, el cliente puede pagar en efectivo, el cliente puede pagar mediante una transferencia. Si desea puede pagar con débito, puede pagar con crédito. Y también algo súper importante para el tema de los universitarios, la gente que estudia y tiene becas de alimentación. Tiene becas de alimentación, ¿verdad? Nosotros trabajamos con un sistema de pago que es JUNAEP, ¿verdad? Perfecto, en donde no podemos vender todos nuestros productos, ¿ya? Pero existe una carta especial. Exactamente, para eso, que también pueden acceder aquellos que tienen su tarjeta JUNAEP tan salvadora. Dios mío, gracias, señor, por esa tarjeta. Así es que tenemos variadas formas de pago, como te indicaba.
Como lo mencionamos anteriormente en el programa, como lo mencionamos anteriormente, este espacio de terraza lo vamos a habilitar muy, creo que Jerónimo te comentó que para el 1 de noviembre se vienen aproximadamente fecha tentativa, se vienen sorpresas con una nueva carta, ¿verdad? Para regalonear a la gente, en definitiva. Misuchi Rolls 2.0, claro, así de simple. Así es. Para decirle chao a la pandemia, te odio pandemia. Así es que en eso estábamos trabajando bien, con hartas ganas, con harto entusiasmo, para poder atender a toda nuestra clientela. Darle las gracias a todos, en realidad, por todo este tiempo. Ya como te dije antes, cuando comenzamos la entrevista, llevamos 6 años trabajando acá. Nos ha costado mucho, pero gracias... Pero aquí están. Claro, y eso es gracias al apoyo de la gente, a que nos prefieren. Está a la vista, en realidad, por qué nos prefieren. Efectivamente. Que las imágenes hablen por sí solas. Hablan por sí solas, o sea, lo pasamos increíble. De verdad, esta aventura culinaria fue espectacular. Lo pasé demasiado bien y disfruté mucho preparando esto. Y por supuesto, espero que la gente en su casa también haya disfrutado tanto como yo. Y por supuesto, nos volvemos a encontrar la próxima semana en otra aventura culinaria acá en Tenedor Libre. Que tengan muy buena noche. Chao, chao, chao.